Tipo, tienen muy claro que para sacar cualquier proyecto cinematográfico adelante hay que tener conciencia del presupuesto con el que se cuenta antes incluso de escribir el guión. Esto es una regla de oro del cine alternativo y está presente en el día a día de un grupo de aguerridos españoles que no pueden o no quieren formar parte de la industria cinematográfica convencional. Así que os presento a los que hacen el cine independiente en nuestro país. Al espíritu indie se le supone la rebeldía como al torero el valor. Rebeldía ante los criterios temáticos, estéticos e industriales que mueven al cine español. Yo me rebelé y no aceptaba esa situación, entonces decidí alquilar un proyector y proyectar mi corto en la calle Preciados de Madrid, lo cual tuvo bastante repercusión en los medios y, bueno, fue una forma de protestar con imaginación contra esa estructura que había y que a mí me parecía como que me estaban atando las manos y los pies y no podía expresarme, ¿no? Pero además de rebeldía, es a veces la pura necesidad la que empuja a los independientes a improvisar sus propios mecanismos de producción para convertir sus sueños en realidad. Siempre he rodado con mi propia productora, un poco buscando el... que no haya interferencias desde el punto de vista creativo. Para mí hoy día casi el concepto de cine independiente está más asociado a la libertad. Rodando sexo oral lo que más recuerdo es la libertad que tienes, ¿no? O sea, eso que estás haciendo de verdad lo que te da la gana. Tampoco hay una conciencia de cine independiente. Como decía, somos pocos los que sí tenemos esa conciencia y los que sí nos interesa hacer ese tipo de cine porque realmente lo disfrutamos, lo vivimos, ¿no? Me gusta entenderlo como filosofía de entender el cine, una forma de hacer cine. Lejos, muy lejos de los 300 millones de pesetas en que se sitúa la media de una producción española, la docena de películas que anualmente podrían adjudicarse el término independiente son en sí mismas valiosas, son necesarias, porque su diferencia también da alas al cine comercial. Normalmente son historias que no toca, que no afronta, que no se atreve a afrontar el cine comercial, ¿no? El caso más reciente sería un poco El Bola, ¿no? Es una película de bajo presupuesto que habla de cosas que para nada son comerciales. Los interesantes resultados técnicos del vídeo digital, un soporte en continua evolución y de reducido coste frente al 35 milímetros, está facilitando la aparición de francotiradores. El cine digital me posibilitaba una serie de cosas, tanto de rodaje como de creatividad, que me era más difícil conseguir, en el cine, en 35. Aliados claves de las películas independientes son festivales de prestigio como Cannes, San Sebastián o el de Gijón, que termina mañana, consagrado casi en exclusividad al espíritu indie. También recientes muestras de cine experimental como las de Madrid o la Alternativa de Barcelona hacen de altavoz a través de los medios, a los que se suma el efecto amplificador de obtener algún premio. La película fue seleccionada en el Festival de Cine Independiente de Nueva York y además tuvimos la suerte de llevarnos el premio a la mejor película extranjera. Es una apuesta muy arriesgada, un trabajo en una película son prácticamente 2 años, como para que luego de repente te lo puedas dar una lotería de que te den un premio en un festival o de repente un milagro. Las cifras de taquilla, aunque modestas, y el reconocimiento fuera de nuestras fronteras confirman que también hay un público para las historias pequeñas. Un público mayoritariamente joven, cinéfilo y exigente permite que títulos como En Construcción o Pau y su hermano permanezcan en la cartelera. El gran error de la industria, de la producción y la distribución es que no cuentan con el público. Se creen que todo el público le interesa lo mismo, que todo el público le interesa la película de gran espectáculo, la película de efectos especiales, y no es así. Hay muchísimo público que le interesa otro tipo de propuestas. Siempre están las grandes productoras que tienen que estrenar, que te van a meter Harry Potter y que te van a meter todo por todos los sitios, y de alguna forma tu película pues es pequeña. Entonces, pues si pueden desplazarla, te la desplazan y no les importa en absoluto. En España no existen circuitos alternativos de exhibición, es decir, todo el mundo compite en la misma división. Lejos todavía de igualarnos en volumen de producción con países como Inglaterra, Francia o Estados Unidos, el cine indie español ha dejado de ser, según sus autores, un empeño a contracorriente para crecer hasta conseguir una denominación de origen. Aunque el coste personal de este esfuerzo no es visto por todos de la misma manera, para ellos la palabra no nunca puede ser la última. ¿Se puede hacer cine en España con menos de 100 millones? ¿Se puede?